Somos María y Víctor. Hace unos años decidimos formar una titularidad compartida de explotación agraria. Vivimos en Arconada de Bureba, un pueblo de 20 habitantes de la provincia de Burgos. Él trabajaba en transportes con un camión y yo cuidaba a algunas personas mayores. Entonces decidimos cambiar nuestras vidas para poder trabajar en este pueblo y compaginar vidas laboral y familiar. Y decidimos hacer del hobby de Víctor nuestra profesión y nuestro trabajo principal. En el 2019 nos instalamos como titularidad compartida y así es como nació Apimara TC. Apimara, Api por apicultura y Mara por nuestra hija Mara. Estamos invirtiendo en el material como extractor, remolque, cajas, colmenas, núcleos y demás material apícola y estamos haciendo esa inversión. Nosotros vendemos nuestra producción en pequeño comercio, en la web apimara.com, Correos Market, y vendemos nuestra miel, propóleo, enjambres. Y ahora estamos empezando a hacer y comercializar hidromiel. La verdad que la titularidad compartida es un poco, te alivia un poco las cuotas de la seguridad social durante los primeros años. También es un trato prioritario a la hora de ciertas ayudas. Tiene beneficios en varios aspectos. Y el reconocimiento por el 50%, lógicamente, a partes iguales. Claro, si trabajas tienes que cotizar para el día de mañana, para poder cobrar. Hombre, lo normal es que si trabajamos los dos al 50% en la explotación, los dos coticen igual y sea al 50% para los dos. Pues que antes se trabajaba mucho más que ahora. Y cotizaba solo el marido. Ibas con ellos al campo y luego tenías que hacerlo de casa. Y la mujer no cotizaba. Ya sea titular compartida o como sea, con tal que venga gente al pueblo me parece estupendo. Recomiendo a todas las parejas que trabajen juntas en una explotación familiar, que se den de alta en la titularidad compartida, por los beneficios que conlleva y por el reconocimiento de sus derechos. Infórmate de los pasos a seguir para dar de alta tu explotación en titularidad compartida en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.